Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y esta mañana les tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre la fisioterapia postoperatoria en abdomen. Quizás hemos escuchado que la fisioterapia ayuda mucho en temas de deportología y traumatológico, así que hoy veremos un tema diferente, algo diferente sobre la fisioterapia. Y tenemos una invitada muy especial para tratar este caso. Pero antes veamos el video que producción ha preparado. Veamos. Muchas veces cuando hablamos de rehabilitación, lo asociamos rápidamente con fisioterapia. Sin embargo, no son lo mismo. La terapia física llevada a cabo durante el proceso de rehabilitación es la fisioterapia propiamente dicha. Por tanto, adquiere significante valor a la hora de tratar lesiones o tras intervenciones quirúrgicas. Fisioterapia recoge en su campo diversas técnicas utilizadas para tratar desde lesiones y traumas hasta patologías crónicas o problemas neurológicos, mientras que la rehabilitación física suele estar relacionada con lesiones deportivas, traumas o recuperaciones posoperatorias. Entre todos los casos de rehabilitación, los relacionados con articulaciones como la rodilla o el hombro suelen necesitar de varias sesiones obligatorias de fisioterapia y una serie de ejercicios físicos adaptados. También existen tratamientos enfocados solamente en mejorar el bienestar del paciente, aunque no es posible eliminar todo el dolor a todos los niveles que causan las operaciones. Es posible experimentar un mínimo de molestias y una rápida reincorporación a la vida diaria. Los beneficios de la fisioterapia en la rehabilitación. Cuando ha habido una lesión o una operación, los músculos o articulaciones implicadas pierden movilidad y flexibilidad. Depende de la gravedad, será una pérdida total o parcial, y para recuperarlos es necesario tener paciencia y avanzar poco a poco con el tratamiento de rehabilitación seleccionado. La importancia de ponerse en manos de un profesional es decisiva. Él sabrá qué técnicas son las más adecuadas para nuestra pronta recuperación. Según su capacidad de observación y análisis, decidirá según las características de cada persona lo que es imprescindible para su preciso diagnóstico. Operaciones y lesiones que requieren rehabilitación con fisioterapia. Lesión del ligamento de la rodilla, rodilla del corredor o síndrome de la cintilla iliotibial. Tendinosis o tendinitis de la rodilla, hombro o muñeca. Posoperatorio tras fractura de rótula. Posoperatorio tras cirugía de hombro o rodilla. Hernias discales, vertebrales o lumbares. Lesión del manguito de los rotadores. Como les mencionábamos y como hemos visto en el video, muchas veces creemos que la fisioterapia solamente se basa en los procesos musculares y articulares, pero hoy veremos un enfoque distinto. Vamos a conversar sobre cómo la fisioterapia también interviene en todo tratamiento posquirúrgico de partes blandas, sobre todo en el abdomen, y por eso tenemos aquí a nuestra especialista de esta mañana. Ella es la licenciada Andrea Álava, especialista en recuperar la musculatura abdominal posembarazo y o cirugías abdominales. Es licenciada en terapia física, graduada en esta universidad y propietaria de Belly Care, que es el primer centro de terapia física exclusivo para la mujer aquí en Guayaquil. Andrea, es un gusto tenerte con nosotros esta mañana, ya por segunda ocasión, para tratar un tema tan importante. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y pues sí, es un tema controversial porque nosotros tenemos esta forma de pensar que la terapia física solamente es cuando me duele el hombro, la rodilla, que son básicamente los casos más populares que nosotros tenemos en nuestras consultas, pero existen muchas otras partes del cuerpo que también necesitan atención. Incluso me he dado cuenta que las personas se toman muy a la ligera cada vez que pasan por una intervención quirúrgica abdominal, más que nada. O sea, pacientes que le sacan la vesícula y dicen, bueno, sí, solo el doctor me mandó una dieta blanda y luego ya están en el trabajo como si nada. Pacientes que se han operado de hernias inguinales, de igual forma, sí, reposé una semana, dos semanas, pero luego ya volví a mis actividades. Entonces, se salta en esa parte importante en la que el cuerpo ha pasado por una intervención, en la que lo han cortado, lo han movido, han estado por ahí. Entonces, eso causa inflamaciones, causa, o sea, respuestas normales del cuerpo que necesitan una ayuda para poder eliminarlas o, en este caso, volver a la normalidad. Justamente eso te iba a preguntar, porque como te decía, ¿no? Como les decía a los televidentes también, creemos siempre que la fisioterapia solamente es la parte muscular y articular. Uh-huh. Cuéntanos,
¿Cómo interviene la fisioterapia en el tema de las partes blandas? ¿Qué tiene que ver con estas cirugías que a veces creo que muy pocas personas conocen, que quizás el especialista debe ser también un fisioterapeuta para acompañar al proceso de recuperación? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es la intervención? Bueno, nuestro objetivo principal es tratar de que esa parte, esa estructura no se altere, no altere su función. Ya, entonces, primero tenemos que ver las diferentes capas que hay. O sea, nosotros trabajamos desde lo más profundo hasta lo más superficial. En la parte profunda nosotros tenemos que evitar o prevenir que haya fibrosis, que el tejido se endurezca y se comience a crear adherencias que hacen que la cicatriz se invagine, o sea, se vaya hacia adentro, partiendo en dos el segmento. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de una parte abdominal, una apendicectomía, en los tiempos de antes, cuando abrían, ahorita le están haciendo todo laparoscópico, cuando abrían, hay pacientes que vienen a la consulta con una cirugía vieja y tienen esa cicatriz, la tienen totalmente metida, o sea, adherida. Claro. Entonces eso produce mucho dolor y limitación, incluso hasta del movimiento. Entonces tenemos que evitar que los tejidos profundos se adhieran entre sí, que causen que estéticamente la cicatriz tampoco esté bien. Claro, por eso tenemos a veces tipos de cicatriz, ¿no? Tenemos diferentes tipos, así es. Nosotros también podemos darnos cuenta porque hay señales de alerta. Hay señales de alerta en que nos dicen que algo no está funcionando, que algo no está cicatrizando bien. Por ejemplo, el edema es algo normal después de una cirugía. El edema o inflamación está hinchadito, pero ya pasa el tiempo y tengo pacientes que tienen 5 o 6 meses y todavía están con el edema pronunciado, mucho calor en el área y la cicatriz está roja, vivito, o sea, es un color como que está súper activa. Normalmente nosotros calificamos por color, tamaño. Le palpamos y vemos si es que la cicatriz está sollevantada. Ese sollevantamiento también puede indicar que es una cicatriz ya patológica. Estamos hablando de una cicatriz hipertrófica que, pues, obviamente no es igual que un queloide. O sea, digamos que el queloide está ya en la parte como que genética del paciente. O sea, si yo ya estoy propensa a hacer queloide, es muy probable que mis cicatrices se hagan queloides, pero si yo me la cuido muy, muy bien, puede ser que lo pueda evitar. Pero ya la cicatriz hipertrófica es una cicatriz que está bien un ratito y de repente después de 2 meses te comienzas a darte cuenta que una esquinita está más levantada que otra. Esa ya es una señal de alerta. ¿Ya? Entonces ahí hay tratamientos para poder ayudar a que eso se retroceda o evitar que siga aumentando. Claro, y eso es lo interesante, ¿no? Pues saber que también podemos recurrir al fisioterapeuta para que también nos ayude con esos inconvenientes que a veces pueden haber luego de una cirugía. Y cuéntanos, Andrea, ¿cuáles serían las cirugías más comunes en las que ustedes pueden intervenir? Esas cirugías abdominales que hemos conversado. Ok, bueno, nosotros hemos tenido desde cirugías pequeñas, como te digo, hernias inguinales, hernias umbilicales, porque digo pequeñas por el ángulo o el nivel de apertura del cuerpo, ¿ya? Estamos hablando que son pequeñas porque son tres huequitos que se hacen, no tan invasivo, no se rompe tanto, no se abre tanto, pero también hemos tenido cirugías, por ejemplo, exploratorias abdominales. ¿Qué quiere decir? Una paciente que tiene un tumor maligno, obviamente tienen que sacar ese tumor y también tienen que indagar por ahí dentro de la cavidad si es que no hay más. Entonces ellas normalmente tienen una cicatriz vertical que puede empezar desde lo más arriba del abdomen, pasar el ombligo y continuar hasta un poco más abajo. Entonces estamos hablando de una cicatriz muy grande, muy grande. Y que pues obviamente en la cirugía le movieron todo. Entonces eso de ahí, al momento de abrir y estar así buscando y así, eso inflama mucho más. Claro, porque te mueven todos tus órganos, ¿no? Para poder estar seguros que no, claro. Exacto, por eso es una cirugía exploratoria. Entonces, ¿qué puede pasar con ella? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede presentar este tipo de paciente? Mucho dolor y puede haber una retracción general de los tejidos, incluso puede haber este peligro de que se abran los puntos por la incisión. Como es vertical, va en contra de las líneas de Langer, que son la fuerza normal que tiene la piel, que son así, para acá. Digamos que la fuerza es así. Entonces, si tú tienes atravesado las líneas así y de repente haces un corte de esta forma, vertical, las fuerzas la van a abrir. Entonces, más el edema, más la mala postura, la tensión, porque el edema causa tensión en los tejidos, nosotros tenemos que trabajar urgente con ella para evitar que se abra esa cicatriz. O sea, está en riesgo. No significa que vaya a pasar de ley, pero sí tuvimos un caso que se le abrieron 2 puntitos
por la misma razón que estaba hecha una cicatriz vertical. Ella, en cambio, fue de una cesárea de emergencia porque ella tenía, aparte de su bebito, tenía dos miomas, más o menos el tamaño de naranjas. Entonces era urgente. Urgente y la cirugía, y la cirugía tuvo que ser así para poder abrir mejor. Y la cicatriz mejor. Obviamente era mayor, entonces, de mayor extensión. Tiene mucho que ver con qué tipo de cirugía hicieron y por qué. O sea, nosotros indagamos bastante eso cuando hacemos la historia clínica porque queremos saber qué nomás pasó. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo soy posparto. Ok, perfecto, posparto, pero cuando vienen a la consulta sucede que han tenido previas cirugías en las que les han sacado un ovario, en las que tenían endometriosis en el primer parto y tuvieron que hacer toda la resección de ese tejido porque tuvieron que sacarlo y todo, raspar. Entonces eso también causa más inflamación. Así listo, es. Andrea. Entonces, bueno, nos has mencionado algunas cirugías y nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para seguir conversando sobre el tipo de cirugías y quizás si usted en casa ha tenido ese tipo de cirugías y presenta alguna molestia, este es el momento para que nos contacte en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos para que pueda hacer las consultas a nuestra especialista. Ya regresamos con más. Bien, estamos de regreso en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Estamos conversando sobre el tratamiento fisioterapéutico luego de una cirugía abdominal. Y tenemos aquí a nuestra especialista Andrea, que nos estaba comentando en el bloque anterior cuáles son las cirugías más comunes abdominales y que ustedes tratan. Entonces, para hacer como un resumen. Bueno, habíamos comentado sobre la más pequeñita, que era la parte de las hernias inguinales o las hernias umbilicales. De ahí estábamos hablando también de las grandes, que son la cirugía exploratoria. También conversamos un poco acerca de las apendicectomías, cuando hay una extracción de un útero, de un ovario, ¿sí? Incluso también quería hacer hincapié en la parte que es la cirugía más popular, digámoslo así, y la que más vemos nosotros en el consultorio, que es la cesárea. Okay. Entonces, quería mostrarles también a ustedes que nos están viendo lo invasiva que es esta cirugía, o sea, lo fuerte que es para nuestro cuerpo esta cirugía. Entonces tenemos aquí un videito para que ustedes puedan verlo y vean qué tantas capas se cortan y todo lo que hace el médico pues, en el momento de la cesárea. Ok, vamos a ver el video que tenemos preparado acerca de la cesárea. Ahí estamos observando la cantidad de capas que se cortan y la manipulación. Claro, son algunas capas de piel, de músculo. Y en este caso para la cesárea, para poder sacar al bebé. Y de ahí falta lo de la... Claro, por eso es que luego tú decías, ¿no? Hay una manipulación, uh-huh. Sale el producto, que en este caso que es el bebé. Así y son es. Algunas capas que van cortando. Van moviendo, van abriendo. Luego todo eso tiene que regenerarse poco a poco, ¿no? Así es. Entonces nosotros, ¿qué es el error más común que cometen las pacientitas? Es pensar que porque ya ven la cicatriz, o sea, ya ven que está cerrado. Por fuera, uno dice, bueno, si ya está bien por fuera, entonces me imagino que por dentro también está todo bien. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, cada tejido, tiene un tiempo diferente de cicatrización. Incluso claro. De ahí vienen ciertas cosas, como por ejemplo, las actividades que realizan después claro. De la cirugía. Es muy común decir, si ya por fuera está cerrada la cirugía, entonces ya puedo caminar, ya puedo agacharme, cargo el bebé, exacto. Y las compras. No, la verdad es que uno se siente bien. Súper mamá. O sea, uno sí, uno dice, ¿sabes? Pero es que me siento súper bien. Yo me siento súper bien y lo puedo hacer. Pero eso no quiere decir que ya esté lista para hacerlo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos muchas pacientes que presentan inflamación. Incluso tengo mamitas que se les han abierto los puntos por el tipo de actividad que hacen después de la cirugía. Yo digo, y quería enfocarme mucho en la cesárea, porque creo que nos cuidamos mucho más después de que me extrajeron la vesícula a después de la cesárea. Claro. Entonces uno se toma más en serio otras cirugías que la cesárea. Incluso tengo mamitas que, pues tú sabes que la presión social también da para esto, que preguntan, ya bueno, ¿ya cuándo voy a tener mi cuerpazo cuando tenía 20 claro. años? Y es una cirugía, ojo, no es un parto vaginal. Los dos se recuperan diferente, totalmente diferente. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una cesárea como tal,
sí es importante respetar el proceso o el tiempo de recuperación, que por lo menos debe ser 2 años. Claro, y solamente te hablan como que 40 días, los 3 meses, no sé qué, pero en realidad es así mucho es. Más. Internamente, ojo, porque tú puedes ver la cicatriz, está súper bien, linda, bonita, pero por dentro, por ahí yo tengo pacientes que me dicen, sabes que me duele, si yo me bajo del carro, como que me siento un tironcito por ahí. Si yo palpo, porque nosotros cuando hacemos los exámenes físicos, nosotros palpamos, no cerca, o sea, no en la cicatriz, sino en la parte como que anexa, o sea, súper cerquita de ahí. Y nosotros palpamos y sentimos duro, ellas dicen, siento una bola, siento algo raro, o sea, algo no está bien. Pero nosotros le indagamos y le preguntamos, pero bueno, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que subí las escaleras, es que tuve este cumpleaños de acá y tuve que cargar estas cosas pesadas. O empecé a manejar antes también, hay muchas personas que empiezan a manejar antes o que su trabajo a veces son más emprendedoras y que no es lo mismo me tomo los 3 meses en la oficina, sino que ya empiezo a trabajar pronto. Y ojo, hay algunas cirugías como lo que te comentaba, de extirparon el ovario, me quitaron el útero, tuve algún problema, endometriosis o algo. A veces las cirugías se parecen a las cesáreas, ¿ya? O sea, dicen, pero yo no tuve bebé. ¿Por qué me tengo que recuperar? Pero es que es por la cirugía, es por cómo abren la piel, cómo mueven todo, cómo limpian el tejido por dentro. Y yo quería mostrarles también un videito, más o menos haciendo una recapitulación de todas las cicatrices que hemos visto nosotros en el consultorio. Y pues obviamente contarles un poco acerca de, miren, esto es una cicatriz hipertrófica o esto es una cicatriz vertical. Estamos hablando de que estos así son las cesáreas, a veces son con puntos, a veces les ponen goma quirúrgica. O sea, todo eso de ahí también tiene mucho que ver con la parte del tratamiento. Entonces, si nos ayudan, por favor, con el segundo video. Vamos a ver el segundo para video. Para poder explicarles. Okay. Estos son casos clínicos que has tenido en tu centro de Bellicare, ¿cierto? Así es, esos son casos clínicos. ¿Eso es una cesárea? Eso es una cesárea. Por ejemplo, es una cicatriz activa roja que está a punto de ser hipertrófica. Esa tiene otro color, pero aún así sigue siendo hipertrófica. Ustedes ven la esquinita y ya está del color de la piel, pero acá está del otro color. Esa es una cicatriz vertical. Ella tuvo una extracción de ovario y de miomas. Eso también es una cesárea que estaba con costrita. Ahí podemos ver como que algunas ya están más finitas. Esa es, por ejemplo, ese bultito que se ve por encima de la cicatriz es una de las complicaciones o una de las cosas que tú ves muy común, que es el edema. Esa es otra que está roja también. Así es, esa es otra que está rojita. La mayoría están así. ¿Sí? Ahí ves que tiene también como un techito encima de la cicatriz. Ese es el edema. Es como un abultamiento. Exacto. Y ese es un caso clínico súper interesante porque en 4 meses tuvo 4 cirugías. Dios. Embarazada le tuvieron que hacer una apendicectomía. ¿Eso es un punto abierto? Sí, eso fue un punto abierto que nosotros ayudamos a cerrar. Así es. Igual, es una cicatriz hipertrófica. La mayoría de las cicatrices son hipertróficas en nuestro consultorio porque ya llega. Esa es la que te mencioné, la exploratoria, ¿sí ves? De arriba hacia abajo. Pasa el ombligo hacia abajo. Es todo el abdomen. Ahí estábamos trabajando la parte de la cicatriz para evitar que se haga hipertrófica, pero mira, es linda la cicatriz. Si te das cuenta, está de color blanquito, está pegadita a la piel, no pasa nada. Esa es una cicatriz hipertrófica. Esa es súper roja también. Muy grande, sí es. Así es cuando llegan al consultorio. Ella también tuvo problemas en su cicatriz y se hizo más ancha, ¿sí ves? Ella se le abrieron los puntos. Ahí no se ve casi nada, ¿sí ves? Pero ahí está la cicatriz. Está un poquito hundida, ¿ves? Esa es la invaginación. Entonces, cuando jalan los tejidos hacia adentro. Ahí está. Ese es otro paciente que te conté que tenía una cicatriz vertical porque tuvo, aparte del embarazo, tuvo miomas. Ella, no sé si te diste cuenta que la de ella empezaba un poco más arriba del ombligo, pero iba hasta abajo totalmente. En cambio, la diferencia de la otra era que empezaba desde acá arriba y avanzaba un poquito más abajo del ombligo. Entonces, esos han sido nuestros casos, digamos, más interesantes porque de verdad que ellas pasaron momentos en que se sorprendían bastante sobre el tratamiento que nosotros les hacíamos y decían, nunca en mi vida me imaginé que había esto. Claro, y además, una cosa que te iba a decir, ¿no? Hemos visto como algunos casos, ¿no? Personas reales, ¿no? No es algo bajado de internet, claro, son cosas reales, son tus casos. Y vamos a que esto, a veces las personas ven su cuerpo y no lo comparten. O sea, ven su cuerpo después de la cirugía, a veces no regresan donde el médico. Y ven estas anormalidades, o más bien piensan que es normal. Ah, es normal que la cicatriz esté gruesa, es normal que esté roja, que tienen mucha tensión hasta que ya sienten el dolor. Así o la es. Falta de sensibilidad. Literal, ahí es cuando me buscan. Y nadie como nos instruye o nos comenta esto a las mujeres después de una cirugía, después de una cesárea, nadie nos dice como, esta debería ser la cicatriz normal, si notas esto de acá, deberías acudir al médico. Así es, debería ser un trabajo en equipo.
O sea, multidisciplinario. O sea, el médico hace su trabajo, que en realidad es traer al bebé al mundo, y literal se acaba ahí. O sea, no hay ese seguimiento posoperatorio que debería haber, que nosotros somos los encargados de hacerlo. O sea, nosotros tenemos que estar al lado de la paciente y ver que si está haciendo o no bien. Tengo pacientes, imagínate este de aquí. Una paciente que la fui a chequear, fui a hacer la valoración, tuve que hacer la manipulación, todo, y tenía todavía goma del parchecito que les ponen después de la cirugía. Y yo le digo, ¿hace cuándo fue su cesárea? Un mes y medio. Y ella ni siquiera se había limpiado el área. No se ve, ni siquiera se la veía, ni se la tocaba. Tenía un trauma. En serio, tenía un trauma psicológico, no podía tocarse la herida porque le daba miedo. No, uno no puede mandar a la casa así a una paciente. Claro. Entonces yo tuve que trabajar, ni siquiera pude utilizar ninguno de los utensilios que están viendo acá, de los materiales. Tuve que trabajar con ella psicológicamente. ¿Sabes qué? Vamos a tocar cerquita de la herida, no la herida, cerquita. Y vamos un poquito a poco hasta que logramos que ella toque su herida, se pueda ver. No veía, era así. Ella se tocaba así, miraba la cara y sentía y decía, ay, no, no. O sea, en realidad nunca comprendí el miedo que hubo después de esa cirugía. Pero después del tratamiento que hicimos, le fue perfecto. Incluso hasta ya se ponía bikini y todo. O sea, se sentía súper bien después del tratamiento que le hicimos. Y Andrea, cuéntanos un poquito, de acuerdo al video que hemos visto, estas complicaciones que hablamos. Por ejemplo, vimos una cirugía, una cicatriz que tenía edema. Ese techito que se forma encima de la cicatriz. ¿Cuáles eran las complicaciones que los televidentes quizás podrían decir, ah, bueno, quizás yo tengo esto y necesito ir al médico? Bueno, lo más común que nosotros hemos visto es el edema. Y ese edema desafortunadamente se mantiene. Nosotros tenemos una paciente que hace 15 años dio a luz por cesárea, 15 años, y todavía tenía esa pancita que uno dice, pero no, así coma lechuga todo el día, no se va. Entonces, es ese edema, que es como un techito, es un abultamiento. Claro, quizás es las mujeres pensamos, ah, es que es la gordura, es que ya no puedo bajar no, de peso. En realidad, exacto, en realidad, imagínense que cuando hay ese corte que ustedes vieron en el primer video, todo se corta, los receptores de la piel. Por eso también a veces me dicen, no siento esa piel, ¿verdad? Se cortan los receptores que están en toda nuestra piel. En toda nuestra piel hay receptores que nos permiten sentir el frío, el calor, el dolor. Eso se corta. Entonces se corta la conexión con nuestro cerebro y nuestro cuerpo comienza a pensar que esa parte está muerta, que no existe. Ajá, hay una pérdida de la sensibilidad. Exacto, hay una pérdida de la sensibilidad. La piel está reseca porque no tiene la misma circulación que antes. No hay, ¿sí? No hay la humedad. No hay esa hidratación, no hay, o sea, se pierde mucho eso. Uh-huh. Y también pasa que, pues obviamente, como te digo, internamente los sistemas, como el sistema circulatorio, se altera, se vuelve mucho más lento. Aquí se comienza a retener todo aquí, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que trabajar muchísimo con la parte circulatoria, con la parte de la piel y la parte de los receptores, que es la sensibilidad. Incluso, profundamente hablando, también se altera el sistema digestivo. Puede ser que tengan estreñimiento o puede ser que tengan diarrea, pero normalmente tienen estreñimiento. Entonces, después de la cirugía, no voy al baño después de 2-3 días. Eso no es normal. Nosotras les preguntamos siempre cuántas veces va al baño y si va todos los días. Sí, sabes que yo voy, ellas piensan que es normal. No, yo voy pasando un día, pero ellas piensan que eso es normal y no está bien. Es todos los días, aunque sea una vez. Debería ser 2 veces por lo menos, pero bueno, claro. Si va todos los días una vez. Y también depende mucho de qué hacen, porque algunas en serio sí me dicen, no, es que yo estoy de arriba abajo, porque tengo que hacer 10.000 cosas. Entonces se inflama muchísimo más. Ahí es lo que te digo, que incluso esas pacientes son las que se les abren los puntos. Entonces, claro. Yo viste que teníamos pacientes que se habían abierto, claro, los puntos, era porque ellas, no, es que lo que pasa es que tengo que trabajar, es que yo tengo mi negocio propio. O sea, todos sabemos que son válidas esas, no son excusas, pero digamos, en esos momentos son válidos, no podemos hacer nada, pero podríamos trabajarlo en conjunto con el tratamiento. Claro, no esperar a que en serio ya no me pueda mover para recién ir a visitar al fisioterapeuta. Y poder evitar estas complicaciones. Así es, poder evitar que se abran los puntos, tal vez, claro. Sí, sabes que tengo que hacer muchas cosas porque es el cumpleaños de mi otro hijo, porque tengo mamitas que tienen 3-4 hijos. Entonces, bueno, hagamos un tratamiento previo. Luego, después de la fiesta, que yo sé que va a ser muchas cosas, venga y otra vez discontinuamos. Exacto, así es. Listo, Andrea. Entonces, aquí hemos visto cómo la fisioterapia puede ayudarnos con estas complicaciones y también quizás cómo notar estos síntomas, estos signos en casa para ver si es que tenemos la necesidad de acudir con un especialista. Recuerden que pueden hacernos todas las consultas al 222-1618, anteponiendo el 04 si están fuera de la provincia, y también a nuestras redes sociales. Es muy importante, como Andrea decía, no quedarnos calladas con estas dudas, sino quizás preguntar para que aquí nos pueda resolver nuestra especialista. Ya volvemos.
conversando aquí con nuestra especialista, la licenciada Andrea Álava, que nos está comentando sobre el tratamiento postoperatorio de cirugía abdominal, tratamiento de fisioterapia. Hemos conversado sobre el tipo de cicatriz, sobre las complicaciones y ahora vamos a entrar en materia sobre el tratamiento. Andrea, coméntanos un poquito sobre qué tipo de tratamiento es el que ustedes emplean cuando tenemos este tipo de cirugías. Ok, bueno, nosotros podríamos trabajarlo de forma manual o también podríamos ayudarnos de ciertos agentes físicos o incluso pues un tipo de tratamiento también con algunos materiales, implementos de trabajo que tenemos acá. Ok, vas a mostrar un poquito. Sí, voy a mostrarles un poquito lo que tenemos acá. Nosotros normalmente, como te comentaba, tendríamos esta alteración de la sensibilidad de la piel, ¿verdad? Entonces eso digamos que es superficial. Eso se trabaja directamente en la piel. Nosotros para eso utilizamos electroestimulación, que son estos que están aquí. Nosotros trabajamos con, se adhieren a la piel sin ningún problema, se lo saca. Okay. ¿Lo pones sobre la cirugía? Sobre la cicatriz. Lo puedo poner sobre la cicatriz, lo puedo poner un poquito más arribita. O sea, yo primero palpo con mis manos. En las valoraciones que nosotros realizamos, le vamos haciendo como que pruebas. Y decimos, siente aquí, siente acá, por acá. O sea, y te dice ella misma, ¿sabes que por acá? Siento menos. Pero no tanto como el lado izquierdo. Entonces, como son diferentes canales, acá están los canales y aquí hay más canales. Como son diferentes canales, podemos poner la intensidad de uno. Por ejemplo, este lado que no siente tanto como el de acá, este le subimos un poquito más. Y el de acá lo dejamos un poquito como que abajo, para que en teoría esté estimulándose de la misma forma. Está todo equilibrado. Así es. Entonces, trabajamos primero como que el área. Entonces, como que trabajamos primero el área de la piel, ¿verdad? Con los electrodos, ¿sí? Los electrodos nos ayudan a estimular esa área, como que preparar el terreno para poder trabajarlo. Y luego nosotros trabajamos también, puede ser, si es que hay mucha inflamación, mucho edema, o sea, está muy, muy, muy notorio, lo trabajamos con el ultrasonido, ¿sí? Okay. El ultrasonido, como puedes ver aquí, ahorita está sin conexión, obviamente, se lo tiene que conectar y lo que hace es aplicar calor profundo, ¿sí? Se lo trabaja directamente en el área de donde está el edema para poder ayudar a drenar todo eso después haciendo un masaje de drenaje manual. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que usamos primerito. Okay. Porque son pacientes que les duele mucho, pueden ser cirugías muy recientes. Entonces, no es recomendable trabajarlo con estas cositas que traje acá, que son un poquito más profundo el tratamiento. ¿Sí? Eso quizás sería para una cirugía que ya tiene más tiempo de evolución. Normalmente lo trabajamos con pacientes que ya presentan adherencias o fibrosis. Ya ha pasado más tiempo. Ya ha pasado un poco más de tiempo. Okay. Tú palpas el tejido y está duro. Ellas ya tienen 4 o 5 meses de haber dado a luz. O de la cirugía, porque puede ser que sea cualquier otra cirugía que no tenga que ver con un parto. Entonces ahí comenzamos a manipular los tejidos profundos con este ganchito. Lo que hace es netamente mover, ¿verdad? Yo lo que hago es mover. Entonces puedo manipular para arriba de la cicatriz, para un lado, ¿sí? O incluso en dirección al ombligo, ¿ya? Porque es desde la parte baja del ombligo hasta la cicatriz, todo ese pedacito de abdomen bajo es lo que más se inflama, se tensiona, y se trabaja la parte de evitar la adherencia. Entonces, cuando ya está un poquito más profundo, la adherencia casi ya se muestra muy, muy profunda, nosotros trabajamos con este material que es como un coping, es una ventosa. Entonces, no sé si pueden ver, queda rojito, pero nosotros no la dejamos. No sé si han visto que hay algunos de estos copings que las personas lo dejan ahí y se lo sacan y el paciente tiene morado, eso. Bueno, nosotros no trabajamos con eso. Entonces, cuando yo ya vea que mi paciente resista, se lo hace con el umbral de dolor de cada paciente, yo puedo bombear lo que más pueda o simplemente bombeo una y hago un barrido, ¿ya? Todo eso se lo hace según lo que la paciente soporte, obviamente. Y por eso es importante valorar al paciente antes. Así es. No es lo mismo para todas las pacientes. No es lo mismo para todas las pacientes. No todas necesitan tener todos estos materiales, utilizar todos estos materiales. Incluso tenemos pacientes que solo las hemos trabajado con nuestras manos y les ha ido muy bien. Adicional a esto, nosotros podemos utilizar frío o calor. Nosotros a veces trabajamos para liberar los tejidos, le ponemos primero un poquito de calor. Luego que hacemos la manipulación, ya sea con el gancho o con las ventosas, ponemos un poco de hielo para evitar que se inflame más.
Pero todo esto, como les digo, no necesariamente puede ser para todas. Por ejemplo, no sé si recuerdan en los casos que conversamos que hubo un caso de una paciente que le habían diagnosticado un tumor maligno y por eso le tuvieron que hacer una cirugía exploratoria en la que la cicatriz era vertical y todo. Bueno, en ella no podemos utilizar el ultrasonido, está totalmente contraindicado en pacientes con cáncer. Ella estaba haciendo su quimio y todo, gracias a Dios ya está muy bien, pero eso, nosotros, por eso es importante la historia clínica. O sea, no me dices... Y por eso es importante que vayan con un especialista, porque también he escuchado a muchas pacientes que dicen, no, es que me fui al spa porque me enviaron a hacer drenaje linfático. Oh, sí, y el drenaje linfático spa, a veces lo utilizan con ultrasonido y eso está mal. Exactamente, entonces se van a veces a lugares que no tienen obviamente el conocimiento anatómico. O las bases, exacto, las bases clínicas que es lo que necesitas para estos casos, aunque no lo crean. Es importantísimo que una persona que vaya a manipular tu cuerpo conozca perfectamente todo, anatomía, fisiología, funcionamiento de los sistemas internos, todo. Porque cualquier cosita que nosotros se nos pase por alto puede perjudicar a la paciente. Y todo está conectado. Por ejemplo, a veces también hay pacientes que van por una... van así con un tratamiento posquirúrgico de cesárea y a veces van con dolor de espalda, por ejemplo. Por supuesto. Porque todo tiene que ver, ¿no? Así todo es. Está conectado, como tú dices, han roto los tejidos, han entrado, han explorado. Han movido todo y a veces el sistema digestivo también provoca, a veces como está todo manipulado, así puede es. Provocar también dolor de espalda. Entonces, todo. Sí, se combina todo. Nosotros, exacto, nosotros cuando hacemos las valoraciones, hacemos la historia clínica, la paciente nos cuenta todo. O sea, antes... durante y después del embarazo, del parto, del dolor, de la cirugía, de la molestia. O sea, nosotros hacemos nosotros tenemos toda una ficha de ella completa para poder sentarnos y conversar y decimos, a ver, mire, ellas me dicen, no, es que yo quiero lo que hacen en los videos. De verdad, o sea, yo no tengo ningún problema con explicarles, bueno, mire, está bien, se ve interesante y puede ser que en ese caso era necesario, pero en su caso yo no creo que eso sea necesario. Con respecto al video, quizás podemos ver un videito que tenemos acerca... Para ver cómo funciona, por ejemplo, la electroestimulación. Bueno, ahí como puedes ver, es como la palabra lo dice, estimulación, entonces por ende hay una respuesta. Esa respuesta nos está guiando a que todo lo que está pasando debajo del ombligo se mueva hacia abajo. No sé si puedes ver, se mueve, ¿verdad? Es como que estás bombeando, bombeas. Okay. Entonces eso colabora para cuando nosotros vayamos a hacerle el drenaje linfático manual, porque todo lo vamos a enviar hacia los ganglios que están en la zona inguinal. Para poder liberar toda esa inflamación, para poder digamos. Eliminar ese edema, así es, esa inflamación. Que es la retención de líquidos. Así es, de líquido postoperatorio normal, fisiológico, que pasa en toda cirugía. Si te operas el hombro, se te hincha el hombro el doble del otro hombro. Si te operas cualquier parte de tu cuerpo, hay inflamación. Entonces, eso de ahí es un tratamiento que es muy necesario y casi que obligatorio, porque después de una cirugía... de ley va a haber inflamación. Y te iba a consultar, como hemos hablado, que no todos los implementos que tenemos acá es para todos y no todos necesitan, por ejemplo, la terapia manual, etcétera. También, ¿qué pasa con una paciente que dice, bueno, yo di a luz hace 10 años, tuve una cesárea, ajá, y ahorita, o siempre he tenido molestias, pero ahorita me quiero tratar? ¿Es posible poder tener una recuperación después de esto? Lo vamos por a ver supuesto. Después del corte, me respondes esa pregunta. Okay. Ya regresamos con más de este programa que está muy interesante. Muy bien, hemos dejado en suspenso una pregunta en el bloque anterior. Le pregunté a la licenciada pues, que nos ayude un poquito despejando esta duda. ¿Qué pasa cuando una paciente ya ha tenido 10 años, por ejemplo, después de una cirugía de cesárea? Si esta paciente podría o no podría acceder al tratamiento. Así que aquí estamos para resolver esa duda. Bueno, sí. En realidad, yo siempre les explico porque es una pregunta muy común. Me escriben, hola, ya ha pasado mucho tiempo, ¿todavía puedo hacer el tratamiento? ¿Todavía puedo hacer algo para arreglar este problema? Y la respuesta es sí. Lo único que tienen que tener en cuenta es el tiempo
que nos vamos a demorar en recuperarlo. Porque así como pasó mucho tiempo, no podemos esperar que en 2-3 sesiones ya se resuelva inmediatamente el problemita, cualquiera que sea, ya sea la parte de la alteración de sensibilidad, porque tengo pacientes que después de muchos años aún no sienten la parte de abajo de la cesárea. Tengo pacientes que aún están con edema, como te comentaba, ese caso que vino después de 15 años de haber dado cesárea, la luz por cesárea, ella vino, tenía un edema porque me decía, Andrea, no me baja esta panza, no entiendo. Le hicimos un drenaje linfático y ella está perfecta. Entonces sí, pueden venir, no hay ningún problema, solamente como les explicaba, primero tenemos que de ley hacer una valoración porque hay que ver qué pasó. Ella me dice, no, es que hace 10 años di a luz, pero ¿qué pasó en estos 10 años? ¿Cómo fue mi vida? ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades realizo? ¿Cómo me manejo yo? O sea, por ejemplo, tengo pacientes que son muy sedentarios. Entonces yo también, hay otra parte del tratamiento que son los ejercicios hipopresivos. No netamente la parte de terapia física como tal, con agentes físicos, manual. Todo es un complemento. Es un complemento. Entonces si yo veo que mi paciente tiene el abdomen flácido, porque los músculos abdominales no tienen tono, ya, entonces yo obviamente podría trabajarlo con este tipo de tratamiento, sí, pero para mí la mejor opción serían los ejercicios hipopresivos para poder tonificar esos músculos, para poder recuperar la apariencia abdominal, corregir la postura, o sea, tantas cosas que pueden ser. Entonces siempre es importante ir a la valoración primero y pues bueno, comentarme el caso y todo y yo le voy a explicar, ¿sabe qué? Perfecto, podemos manejarlo de esta forma. Incluso podemos hacer un día tratamiento con la parte de todo lo que hemos enseñado hoy día y otro día con la parte de los ejercicios. O sea, nosotros lo trabajamos de forma complementaria. Claro, y eso es la esperanza que puedes dar a las personas que sí, dicen, supuesto. No, ya ha pasado 10 años, entonces ya no se puede hacer nada. Ah, pero ojo, bueno, pero los resultados son rápidos. Son rápidos. No tampoco digo, ay, aquí a un año, no. O sea, sí son rápidos, pero sí por lo menos yo digo siempre que mínimo tenemos que hacer unos 3 meses de tratamiento 3 veces por semana, no todos los días. Entonces más o menos se van unas 30 o 36 sesiones conmigo, pero ya a partir de la primera, segunda, tercera sesión ya hemos tenido resultados. Pero obviamente para tener un antes y un después notorio en el que la paciente me diga, wow, yo vine así y ahora estoy así, pues sí los considero más o menos unos 3 meses. Interesante saber, por ejemplo, este edema que puede perdurar a través del tiempo y que pueden, como digo, confundirlo con el tema de la pancita que no la bajo haciendo dieta, sí, o haciendo ejercicio. También el tipo de ejercicio, ¿no? Que tú dices, claro, es también diferente el tipo de para ejercicio. Poder recuperar todos nuestros órganos, el tema, la parte, como tú dices, de adentro hacia afuera, ¿no? Así es. Ver cómo recuperamos toda la musculatura interna y todos los tejidos. Uh-huh. Ahora, Andrea, ya hemos conversado sobre el tiempo que puede pasar para poder que una persona pueda regresar a hacer el tratamiento. Uh-huh. Ahora, luego de una cirugía, ¿qué tiempo tienen que esperar para luego empezar a hacer el tratamiento contigo? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? ¿Qué es lo óptimo para empezar a tener el tratamiento luego de una cirugía abdominal, sea cual sea? Ok, bueno, como ustedes saben, no sé si lo mencionamos, pero nosotros tenemos un centro de terapia física, ¿verdad? Nuestro centro de terapia física está ubicado en Los Ceibos, pero tenemos algunas pacientes que viven en San Borondón o que viven un poquito lejos de ahí y nosotros tenemos y nos preguntan lo mismo. Entonces nosotros les explicamos, bueno, mientras más pronto, mejor. Entonces nosotros tenemos este servicio de domicilio en donde nosotros nos trasladamos a las casas de nuestras pacientes para poder atenderlas lo más pronto que se pueda, porque comprendemos que no pueden manejar, no pueden subir y bajar escaleras, no pueden trasladarse a lugares tan, tan lejanos. Entonces, nosotros siempre les recomendamos que puede ser inmediato, ¿sí? O esperar a la última consulta con el médico, que es cuando se le retiran los puntos, pero no sé si conoces, pero en la actualidad ya no se están utilizando las suturas. Claro, está utilizando goma quirúrgica. Hay otras formas. Ya no tienes ese regreso donde el médico. Ya no tienes esa nueva consulta. Entonces, nosotros siempre les decimos porque nosotros podemos atender lo más pronto posible. Oh, okay, tenemos una llamada. Tenemos una llamada de una televidente que nos va seguramente a consultar algo muy interesante. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Grace Sánchez. Grace, mucho gusto. ¿Dónde nos llamas? Sí, de Guayaquil. Grace, cuéntanos un poquito con qué podemos ayudarte hoy día. Quisiera saber en relación con lo que la especialista está hablando, recuperación de músculos abdominales, cómo también llevan a cabo esto en relación con el suelo pélvico. Okay. Si hay alguna relación que ellos establezcan, porque como acabaron de decir, todo está relacionado, ¿no? Y en una persona embarazada, o bueno, que en mi caso no ha sido así, pero quisiera saber
si manejan la parte del suelo pélvico en relación con la parte de la recuperación muscular abdominal. Gracias. Gracias, Grace. Es una pregunta muy interesante. Bueno. Aquí tenemos a nuestra especialista para que nos pueda resolver. De hecho, ella nos estuvo acompañando en un programa anterior justamente hablando sobre el suelo pélvico, porque por algo ya maneja todo esto. Así que, Andrea, te cedo la palabra para que puedas responder. Bueno, sí, tenemos, como dice Dianita y hemos explicado, hay una conexión completa totalmente con el abdomen, la parte de la espalda, la parte del suelo pélvico, o sea, toda la parte del tronco está conectado. Y sí, tenemos mucho trabajo, puede ser posoperatorio incluso, porque tenemos pacientes que tienen cirugías a nivel de suelo pélvico, por ejemplo, la episiotomía. Claro, que no es necesariamente solamente el parto. Así es, puede ser algún tipo de cirugía que hay en el suelo pélvico, nosotros también lo trabajamos. Y en caso de que tengamos algún tipo de alteración en el funcionamiento del suelo pélvico, también utilizamos tratamientos que para mí, en lo personal, nos va espectacular. Tenemos pacientes que han tenido incontinencia urinaria, con la cual también hemos tenido que despertar esa área, también lo realizamos con electroestimulación. O pacientes que netamente han tenido algún tipo de descenso o que tienen una debilidad de la musculatura del suelo pélvico, lo trabajamos con fortalecimiento de los ejercicios hipopresivos combinados con ejercicios también de fortalecimiento del suelo pélvico. Lo que no recomendamos a las pacientes es que lean en Google que dice, si tienes problemas del suelo pélvico deberías hacer Kegel. Porque esos ejercicios no es que no estén recomendados, sino que no funcionan si no están hechos de la forma correcta. ¿Cuándo sabemos que estamos haciéndolos en la forma correcta? Cuando un profesional está ahí presente guiándolas en ese proceso. Entonces, primero, no podemos apretar y soltar algo que no sabemos dónde está. Entonces, cuando nosotros creamos conciencia del suelo pélvico, lo hacemos en el consultorio. ¿Sí? Si mi paciente yo le pido que apriete, pero en realidad puja, es porque no hay una relación corporal global. No sabemos cuál es mi músculo el que aprieta, cuál es el músculo que suelta. Entonces, para eso estimulamos con electro. Pero si mi paciente, en cambio, tiene la musculatura muy tensa, que fue el caso que te comentamos el otro día, Dianita, cuando te comenté que teníamos una paciente con vaginismo, que tenía totalmente cerrado toda la parte del canal vaginal porque los músculos estaban tan tensos que habían cerrado el agujerito vaginal. Nosotros tenemos que, en cambio, relajarlo. Imagínate si esa paciente hacía Kegel. Se contracturaba mucho más, se tensionaba mucho más y era peor. Entonces, todos los tratamientos tienen mucho que ver a partir de la valoración. Pero sí hay muchísimos, hay una cantidad. Hay la relajación, hay el masaje perineal, hay la parte de la electroestimulación, los ejercicios hipopresivos, fortalecimiento, conciencia corporal, incluso hasta la parte de la postura. Reeducación postural, porque si la pelvis la tengo mal, todos mis órganos que deberían caer bien están alterados. La parte digestiva, todo tiene conexión. Entonces sí, se lo puede trabajar de muchas formas, pero siempre va a ser mi recomendación la valoración inicial. Claro, y el suelo pélvico también lo manejas también después del parto, ¿no? Por supuesto. Porque obviamente quizás antes del parto tenías problemas, pero luego del embarazo que tienes este peso nosotros, del bebé adentro, nosotros el momento queda alterado. Nosotros el momento de hacer la historia clínica, no solo preguntamos cuántas veces va al baño a orinar, cómo está su parte digestiva, qué tipo, según la escala de Bristol, qué tipo de heces hace el momento de posición. También preguntamos la parte sexual, ¿duele el momento de tener relaciones sexuales? ¿No he podido tener relaciones sexuales desde que di a luz? O sea, todas esas preguntas se las hace durante la valoración y ahí al final de la misma se puede, como que hacemos una lista y decimos, a ver, esto de aquí es importante, tenemos que solucionarlo ya, o sea, esto está urgente, no podemos vivir con incontinencia, ¿ya? Entonces comenzamos a desplegar cuáles serían nuestros objetivos y pues a corto, mediano y largo plazo. Claro, uh-huh. Como tú decías, el tratamiento que hemos visto acá con todos estos implementos es un tratamiento, de la piel, de los tejidos. También se complementa con el tema del suelo pélvico que nos ha hecho la pregunta. Así televidente. Es, con el tema con de los el ejercicios de y pues eso. Lisa, tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, señorita. Muy buenos días, ¿con quién por el programa, es muy interesante. Nos alegramos que esté atenta. Cuéntenos. Yo hace un año me operé de la columna. Ok. Ya, pero el problema mío es que todo el lado izquierdo me duele y no puedo caminar. ¿Estaría tal vez mal dada la terapia? Ya, usted se operó hace un año. Sí. Ok, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Lucía Pedro Yambato.
Lucía, listo, Dambato. Muy bien, Lucía, vamos a resolver aquí su pregunta con nuestra especialista, que es fisioterapeuta, y seguramente puede ayudarla también con eso, Lucía. Andrea, para ayudarnos hasta el televidente, ella se ha operado de columna y tiene problemas para caminar, claro. Le duele el lado izquierdo, me dice. Ajá. Bueno, la verdad, yo sí me gustaría saber si es que hizo o no la rehabilitación, ¿no? Sí, claro. La terapia física. Bueno, eso no. O sea, ajá, porque acuérdate que a veces pasa, no digo que ese sea el caso de ella por si acaso, que, digamos, nos dicen, tiene que hacer terapia por lo menos 6 meses, pero cumplimos 1 mes o 2 meses, porque ya me siento bien, tentativamente, entonces claro, lo dejo de hacer. Puede ser una la razón, ojo, no digo que ella sea el caso. Otra cosa también puede ser que la demanda de pacientes a nivel hospitalario, puede ser que ella haya ido a un hospital, o en el hospital mismo donde le hicieron la cirugía, le refirieron a la parte del área de terapia física. Por la demanda de pacientes a nivel hospitalario, puede ser que el tiempo de duración de la terapia haya sido muy corto. Entonces, pues obviamente, tú sabes... O a veces en el sistema de salud pública solo te dan 10 sesiones. Así es, el sistema en realidad a veces no colabora mucho con la parte de la terapia física como tal, porque en realidad o es muy poco el tiempo o muy pocas sesiones. Entonces, pues obviamente existen muchas razones por las cuales no haya podido realizar tal vez correctamente la terapia, tal vez el tiempo. Entonces, pues bueno, puede ser cualquiera de esas cosas. Pero yo estoy segura que si una persona se somete a un tratamiento de terapia física correcto, guiado por un profesional especializado, porque a veces desafortunadamente también existen personas que no conocen para nada el funcionamiento del cuerpo y se meten a trabajar en esto. Entonces yo creo que si una persona guiada correctamente en un tratamiento de terapia física, se debería tener una solución, una respuesta, claro, positiva. Claro, además creo que también Lucía preguntaba por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Ella nos hablaba de un año, sorprende. Quizás esa es su preocupación, pero Lucía, es importante que usted acuda con un especialista para que pueda valorarla, que es lo que hemos estado hablando todo el programa, uh-huh. Importante la valoración para que la valore y pueda entonces recomendarle realmente el tipo de tratamiento y saber si está a tiempo y qué cosas todavía puede recuperar luego de la cirugía. Así es. Creo que tenemos otra llamada en espera, muy buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad de participar y hacer una pequeña consulta. Claro que sí. Rápidamente digo, una cirugía hace 16 años, una cirugía de apéndice sencilla, el médico no conocía que yo tenía una desviación bastante acentuada de escoliosis, él nunca reconoció que hizo una cirugía incorrecta, no acomodó los órganos bien. Mi pregunta es si las adherencias pueden permanecer por años, porque mi proceso de defecación era normal, pero desde entonces es cada 3 o 4 días. Y nunca ha vuelto a ser normal. Y siempre el abdomen está hinchado en cada ingestión de comida. Esto es un caso de adherencia, porque yo he consultado a especialistas, pero ninguno ha querido ser responsable por esa especie de espíritu de cuerpo, de no reconocer que este médico muy reconocido, muy renombrado, nadie quiere meterse en el caso. Entonces, como veo que mencionan el tema de adherencia, yo recién escucho que hay esa posibilidad. Uh-huh. Listo. Sí. ¿Cuántos años tiene desde que se hizo la cirugía? 16. Serían 13 años realmente. 13. Yo tengo una pregunta. ¿Y desde cuándo tienes alteración de su sistema digestivo? Siempre. Desde la cirugía de apéndice okay. No volví a defecar todo. Okay, perfecto. Okay. Bueno. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. Listo. Okay. Muchas gracias por su llamada. Andrea, ¿cómo podemos ayudar a nuestro televidente con su consulta? Okay. Y que lo importante es, yo creo aquí, que hemos hablado todo el tiempo casi a nivel de la mujer, pero qué importante sí, que nos qué llame importante y qué interesante un señor, también que un claro, un señor preguntando sobre aquello, para que sepan que también este tipo de tratamiento también son los órganos que se pueden realizar. Sí, por supuesto. Sí, hemos tenido pacientes hombres, obviamente muy pocos, pero porque... Pero qué bueno que se atreva a llamarlo, le agradecemos por su llamada. Bueno, a ver, aquí tendríamos que hablar de dos cosas que son importantes. Primero, para responder la pregunta que me hizo, sí, las adherencias se producen e incluso con el tiempo empeoran. O sea, ese de ahí quisiera como que sea una señal de alerta. No quiere decir que vaya a pasarle cosas muy malas, pero sí es importante que mientras más tiempo pasa, tener conciencia de que pues más adherencias se forman. Y además que tiene una escoliosis, tiene también una desviación en así la columna, es decir que así todos es. Sus órganos... No funcionan de forma, digamos, no, habitual. Actual. Entonces, aparte de eso, también está la parte digestiva. Eso también es preocupante porque me está diciendo que son 3 o 4 días que pasa sin ir al baño. Entonces, necesitamos ahí trabajar. Bueno, primero yo lo que haría es una valoración. Tendría que palpar muy bien esa área abdominal, a ver cuánto ha tomado la adherencia. Digamos, la cirugía es un pedacito de la... Por fuera, ¿sabes? Sí, por fuera, ¿sabes? Pero pequeñito. Cuando profundamente manipulamos, nos damos cuenta que el tejido está extendido hasta más arriba del ombligo o algo así, entonces tendríamos que trabajarlo. Gracias a Dios, la verdad que estas técnicas en serio mejoran totalmente la función digestiva, funcionan toda la parte interna. Ahora, si es que yo necesito direccionarlo con alguien más,
lo trabajaría con alguien, un experto en el tema, acerca de cómo trabajar la parte de la hidroterapia colónica, que es una limpieza de colon estimulando para que toda la parte de las heces de verdad salga, porque tampoco está bien que nosotros tengamos 3 o 4 días, esa parte es tóxico para nuestro cuerpo y se queda pegado en las paredes intestinales y no nos permite tener una nutrición correcta. Y como hablábamos, es un tema interdisciplinario, porque tú dices, exacto, también con un colega, con un especialista, y te iba a decir, y lo también, trabajamos los dos, porque necesito también los drenajes. Y también drenajes. No solamente es el tema de la adherencia que hablabas, sino también el tema de la postura. La postura, exacto, okay. Y ahí también lo podemos trabajar. Otra llamada también, alguien espera, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días, licenciada. De Ambato le estoy hablando. Muy buenos días, ¿con quién? ¿Cómo es su nombre? Mario Llanes. Ok, muchas gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta para la especialista? Licenciada, muchas gracias. Licenciada, tengo 2 inquietudes, voy a ser lo más práctico posible. ¿Sabe que hace un tiempo atrás, en la adolescencia mismo propiamente, un hijo mío tuvo un accidente a nivel del hombro y fue una operación quirúrgica bastante complicada, en la cual pues se formó una cicatriz profunda y pronunciada? Se le puso tratamiento de cremas ahí para ver si es que se empezaba a disolver toda esta cicatriz, pero lastimosamente nunca tuvo éxito en esa situación. Ahora, como usted te está explicando que hay la manera de hacerle desaparecer, pues en cierto modo la cicatriz, pues creo que la solución está por ahí. Una inquietud. La otra es, licenciada, tengo yo un problema realmente profundo a nivel de la cadera, es un dolor lumbar, de la lumbalgia. Yo realmente he hecho tratamientos de inyecciones para relajar al músculo, he hecho actividad física, de hecho estoy realizando actividad física, pero jamás este dolor no me quita. O sea, ya tengo siquiera unos 10 años y es un dolor permanente que no me permite realizar mis actividades normalmente. Listo. Creo, no sé si hay alguna especie de protuberancia o alguna otra tipo de lesión ahí que no me permite realizar las mismas actividades. Esas son mis 2 inquietudes, licenciada. Muy amable, gracias. A usted por llamarnos. Vamos a tratar de resolver esas preguntas ya lo más pronto posible, que estamos terminando el programa. Entonces, Listo. Primero la cirugía que terminó en el hombro y la cicatriz. Ya, ok. Bueno, primero, la cicatriz del hombro que me menciona de su hijo. Nosotros tenemos que entender que hay 2 cosas, la parte estética y la parte de los tejidos, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho la parte de los tejidos y, ojo, ahí viene otra vez la parte multidisciplinaria, pero la parte estética yo lo trabajo con dermatólogos especialistas. O sea, por ejemplo, a mí me disculpe que haga la mención, pero la clínica Oyague es buenaza, ahí hay unos profesionales buenísimos y yo trabajo con ellos y los mando a los pacientes que tienen cicatrices a nivel estético que quieran corregirla, pero también podemos trabajarlo conjunto manipulando el tejido para que no se siga habiendo esa imaginación, o que esté tomada, o que esté toda adherida, entonces podríamos trabajar. A nivel estético y también a nivel, como hemos hablado en el así programa, ahí sí tendría que trabajar entre los dos y profesionales. Y bueno, Andrea, queríamos saber dónde te pueden contactar, ya que vemos que tenemos una amplia, nuestros clientes están como llamados al final. ¿Dónde ellos podrían contactarse contigo? Claro, redes ellos, sociales, para que quizás por interno puedan seguir por interno, por consultas. Interno, sí. Bueno, en las redes sociales estamos en Instagram como @bellycare, B grande, ELLYCARE, o se pueden comunicar vía telefónica al 098-0799-039. ¿Estás aquí en Guayaquil? Sí, aquí en Guayaquil. ¿En dónde consultorio queda? Mi consultorio está en Los Ceibos. Nosotros hacemos la parte del WhatsApp, nosotros les enviamos todo, ubicación, video, referencial, la dirección, todo. Así listo, Andrea, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Les agradecemos por su sintonía. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y hemos tratado un tema muy interesante el día de hoy. También están mis contactos por si quieren hacerme alguna consulta. Yo trabajo directamente con adultos mayores. Así que ha sido un gusto acompañarlos en un programa más. Viva mejor su médico en casa. Si es que por ahí no vieron el programa completo, pueden ver el reprise esta noche. Los esperamos.